días, bienvenidos y bienvenidas a este programa Palabra de Mujer. Mi nombre es Nioe Víquez, estamos hoy aquí para conversar con Lorena Capnal acerca del tema de feminismo comunitario y nos acompaña también Adriana Rodríguez. Lorena es una mujer indígena, maya xinca, feminista comunitaria. Ella es educadora popular y también es la cofundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán. Adriana es psicóloga feminista, investigadora del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer. Y vamos a estar conversando el día de hoy acerca de esto que les comentaba, el feminismo comunitario, que es una propuesta que surge justamente de las mujeres indígenas y por eso tenemos aquí también hoy a Lorena. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Lorena, nos gustaría, si, para empezar, si pudieras presentarte, un poco hablarnos acerca de qué significa ser una mujer indígena, de dónde surge esta propuesta del feminismo comunitario. Ralnapari, Ralnasunoma, que nos cobija una bonita luna, un bonito sol, sea el momento cuando se vea este programa. Pues soy Lorena Capnal y ya compartías un poco que soy una mujer indígena, descendiente del pueblo maya, quechí, pueblo xinca, que son dos pueblos ancestrales que han vivido pues milenariamente en lo que hoy se conoce como Guatemala. Y viviendo en una comunidad indígena, creo que pensarnos desde cuerpos de mujeres cómo vivimos las opresiones, las múltiples opresiones en la vida cotidiana, creo que de ahí nace la propuesta del feminismo comunitario en el caso de Guatemala. Como hablar de feminismo comunitario hoy, digamos, es un planteamiento, es una propuesta que también ya permite, digamos, visibilizar esta propuesta a nivel continental. Entonces quisiera aportar desde las construcciones que hemos hecho en Guatemala, porque también han hecho construcciones ya anteriormente las hermanas aymaras en Bolivia. Entonces, desde esta práctica de vida cotidiana y de cómo hemos ido hilando, ¿verdad?, nuestros cuerpos en relación de vivir las opresiones, pero también las emancipaciones, de ahí es que vamos a dialogar. ¿Sí? Adriana, bueno, durante mucho tiempo ha participado también en proyectos y en trabajo con mujeres indígenas aquí en Costa Rica, con mujeres Bribri, y por eso también quisimos conversar y tener como diferentes perspectivas, y la idea es que podamos hoy hacer un intercambio de experiencias también y preguntarte un poquito más acerca de esta propuesta que nos parece muy interesante y compartir experiencias y, como decías, ir hilando también las propuestas, las complicidades para también ir construyendo en contra de estas opresiones o deconstruyendo, ¿verdad?, y trabajando en contra de estas opresiones. Entonces, hace unos años, Lorena, nos encontramos con Mercedes Oliveira en un conversatorio también, donde ella planteaba si era posible hablar a nivel epistemológico de un feminismo indígena. Tenemos 5 años de estar trabajando con mujeres de comunidades indígenas Bribris en Talamanca, donde Lorena nos va a estar acompañando también. Y hemos venido problematizando mucho esto que tiene que ver con las otras construcciones sobre el feminismo, ¿verdad? Incluso podríamos replantearnos acá si hablar de feminismos o feminismo, ¿verdad? Y yo creo que sería interesante que pudiéramos iniciar por ahí, ¿verdad? Conocemos un origen de un feminismo, ¿verdad? Que es el feminismo que surge de, justamente, digamos, de mujeres blancas, ¿verdad? Burguesas, ¿por qué no decirlo?, ¿verdad? Que tal vez en este tránsito del feminismo a lo largo de la historia se han desconocido otras posibles construcciones epistemológicas de los feminismos, ¿verdad? Sí. Creo que sería interesante que nos hagamos esa pregunta, o sea, empezar por ahí nuestra conversación. ¿Es posible que podamos hablar epistemológicamente de un feminismo indígena, un feminismo comunitario? Creo que has planteado también en algunos de tus textos que precisamente esta propuesta del feminismo comunitario es una construcción en proceso, una construcción epistémica en proceso. Entonces, no sé si podemos tal vez empezar por ese tema. Yo creo que sí, efectivamente, yo quisiera decir que para nosotras plantear la pluralidad de corrientes feministas es importante porque nos va a permitir ver los diferentes colores que hay para dialogar y las diferentes realidades de interpretación que hay justamente para evidenciar las opresiones construidas sobre los cuerpos de las mujeres.
Y en ese sentido, yo creo que nosotras como feministas comunitarias, al inicio nos asumimos feministas, no en toda la plenitud de conciencia de ser feministas, ¿verdad? Yo creo que hay una intencionalidad de mujeres ladino-mestizas, feministas, ¿verdad?, que se acercan, digamos, en alguna manera a nuestros procesos de organización comunitaria con mujeres. Y de ahí empieza a surgir, digamos, como esa intención feminista de aportar algunos elementos. En ese momento no se planteaba ni siquiera alguna teoría específica o una corriente feminista en el caso de nosotras, sino como algunos elementos. Habían palabras completamente nuevas en nuestro imaginario y en nuestra manera de hablar. Por ejemplo, que es toda una categoría, ¿verdad?, del feminismo, plantear, por ejemplo, el patriarcado, el sistema patriarcal. Decirlo incluso era bastante complejo, ¿verdad? Decir la palabra patriarcado para nosotros casi que hacer un ejercicio de pronunciación también y no digamos todo lo que está implicando, ¿verdad?, la construcción de una categoría de tal magnitud. Sin embargo, yo creo que nosotras también empezamos a pasar, digamos, por procesos justamente de desencuentro teórico. En todo un proceso que no va a dar tiempo como para que comparta, ¿verdad?, toda esta trayectoria de cómo fuimos asumiendo, digamos, elementos de varias corrientes feministas para poder ir hilando lo que hoy proponemos como feminismo comunitario, pero que tiene que ver, digamos, con que en estos desencuentros nos empezamos a encontrar pues vacíos, y esos vacíos nos llevaban a pensarnos qué está planteando, qué están planteando las diferentes corrientes de feminismo acerca del colonialismo y acerca del racismo. Entonces empezamos a darnos cuenta que habían ahí vacíos sumamente profundos y por lo tanto el marco interpretativo de mujeres feministas, blancas, eurocéntricas, con una condición de clase, pareciera que estaba haciendo una lectura estandarizada de las opresiones de las mujeres en el mundo. Y empezamos entonces a sentir de que era necesario también poder nosotras elaborar, digamos, nuestro propio pensamiento y sentimiento de cómo vivimos las opresiones en comunidades rurales. Entonces, creo yo que a partir de ahí, yo hoy podría plantear que el feminismo comunitario es una propuesta que nace de la vida cotidiana de las mujeres, no nace, digamos, de otros espacios como la academia, sí fue alimentado, digamos, por elementos de corrientes feministas y de algunas compañeras, digamos, en un momento, pero luego, digamos, empieza a replantearse, digamos, toda una interpretación de realidades en comunidades originarias y empieza para dialogar con otras compañeras, otras hermanas feministas en diferentes ya países, digamos, del mundo, en diferentes espacios organizados, empieza a dialogar con categorías y conceptos. Hoy, digamos, hay elementos construidos ya por el feminismo comunitario que nos permiten entonces interpelar, reflexionar, profundizar con otras corrientes de feminismo. Entonces, nosotros sí planteamos la pluralidad feminista y creemos que es una riqueza la pluralidad feminista porque justamente nos va a permitir hacer lectura de realidades y desde ahí también emancipaciones plurales, ¿verdad? Entonces, y esto también es un aporte para construir, digamos, el pensamiento positivista, que es una manera de construcción de pensamiento, ¿verdad? Porque entonces empieza a dialogar con otras formas de construcción epistémica, reconocernos las mujeres originarias como sujetas epistémicas con derecho epistémico, y entonces eso nos permite, digamos, tener como una autonomía interpretativa del mundo indígena. ¿Quién me va a decir a mí hoy por hoy que no pueda cuestionar fundamentalismos étnicos, esencialismos, siendo mujer indígena, viviendo en comunidades, viviendo las múltiples opresiones que vivo como mujer indígena, que no medio por pasar, digamos, porque lo diga una mujer blanca o que lo diga una mujer ladino mestiza urbana, ¿sí? Entonces, son como algunos de los elementos, digamos, a compartir. Yo quería preguntarte, hay una idea que a mí me ha parecido muy, muy interesante de lo que ustedes están planteando y es la idea del cuerpo territorio de las mujeres indígenas, pero yo creo que aplica a otros contextos también, ¿verdad? Quisiera, bueno, porque realmente me parece como algo para mí novedoso y que nos ayuda mucho a pensar las luchas de las mujeres indígenas. Si pudieras hablarnos un poco más acerca de esta construcción sobre el cuerpo territorio y qué es lo que están entendiendo por este concepto, digamos, que se propone. Ya. Esta es una consigna política que nació como consigna y ahora es una categoría política del feminismo comunitario. Nace justamente porque
En principio, la organización, digamos, de las mujeres xincas en la montaña de Xalapán, empezamos con una lucha frontal, digamos, contra diversas formas de violencias contra las mujeres, y entre una de estas formas, la violencia sexual. Planteábamos, por ejemplo, cómo en mi cuerpo siento incomodidades. Hay algo que me hace sentir incómoda en la comunidad. Por ejemplo, el rapto de las niñas. En la comunidad originaria de Xalapán, la comunidad xinca, por ejemplo, se raptan a las niñas de los 10, 11, 12, 13 años para iniciar vida marital involuntaria, ¿verdad? Si al hombre le gusta a la niña, se la queda como mujer, y si no, pues la rechaza, la puede repudiar, y de eso miramos una cantidad de niñas, madres, adolescentes, ¿verdad? Entonces, hay algo que en nuestro cuerpo, en nuestra mente, está diciendo, está manifestando una incomodidad. Entonces empezamos a hacer una lucha para empezar a hablar de la violencia sexual. Antes no podíamos nombrarla, no la nombrábamos como violencia sexual. Sentíamos que era algo no adecuado, no correcto, pero no teníamos los elementos desde un pensamiento feminista, por ejemplo, para plantearlo. Ya luego que empezamos a plantearlo, nos damos cuenta que uno de los espacios, digamos, a recuperar de las mujeres eran nuestros cuerpos, ¿verdad? Mujeres empobrecidas, mujeres, digamos, en el acceso a la educación castellana colonial, decimos nosotras, porque ese es el código que tenemos hoy estructurado de educación, y así una cantidad, digamos, de elementos de opresión. Entonces empezamos a darnos cuenta, digamos, cómo era para nosotros importante hacer una lucha para erradicar las diferentes formas de opresión contra las mujeres. Pero con esta lucha, digamos, empieza a emerger todo lo que viene a ser después un elemento muy fuerte dentro de la lucha organizada de las mujeres ahí en la montaña, que es la lucha contra la minería. Y justamente en el año 2008 es cuando surge esta consigna política: recuperación y defensa de territorio, cuerpo, tierra. Cuerpo porque traíamos una lucha, digamos, frontal contra todas las formas de violencias históricas sobre los cuerpos de las mujeres. Pero por el otro lado nos dábamos cuenta la importancia, digamos, de lo que implica la defensa del territorio tierra por parte de las comunidades indígenas, sino, digamos, de las mujeres. Y es ahí donde, donde ahora, como una categoría ya política, el feminismo comunitario, entonces yo les quiero compartir. También hemos construido símbolos, ¿verdad?, que van relacionados a la cosmovisión del pueblo xinca, pero que también ya tienen contenido feminista y emancipatorio desde las mujeres. Entonces, por ejemplo, mientras el color rojo está compartiendo o representando, digamos, desde un volcán, un punto energético, son cuatro volcanes, cuatro puntos energéticos en cosmovisión de pueblo xinca. Pero el color rojo va a representarnos, por ejemplo, en cosmovisión xinca, toda la sangre que circula por los cuerpos de mujeres, de hombres, de animales, y está representando justamente también los cuerpos de las mujeres, y de los hombres también. Pero en caso de las mujeres, representa toda la construcción histórica estructural que se ha hecho de nuestros cuerpos. No, las feministas comunitarias estamos planteando la existencia de formas patriarcales ancestrales. Nosotras creemos que antes de la colonización hubieron condiciones también de subyugación de las mujeres indígenas con sus propias manifestaciones, su propia temporalidad, ¿verdad? No era la misma forma patriarcal, ¿verdad?, que vino de la colonización. Y entonces, por lo tanto, si habían condiciones previas a la colonización de formas que subyugaban cuerpos de mujeres, había ya decisión sobre los cuerpos de mujeres. Eso tiene que ver con hacer un análisis profundo de las relaciones ancestrales de los pueblos y las mujeres, cómo estaban ahí intercambiadas en situación de guerra de territorios, por ejemplo, ¿verdad?, o en delimitaciones territoriales, ¿verdad?, o jerarquías, por ejemplo. Entonces, ahí había una condición, pero luego, digamos, con todo el embate, toda la entrada de la colonización como tal, también ahí viene una manifestación patriarcal colonial occidental. Entonces, el juntarse estas dos formas de manifestación patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres indígenas, que ahí las hermanas aymaras bolivianas han acuñado el término de ese entronque patriarcal, va a tener como una consecuencia sobre los cuerpos y vidas de las mujeres manifestaciones sumamente complejas, ¿verdad? Entonces, como el colonialismo es la cuna perfecta para que nazca el racismo, luego va a venir el capitalismo, la globalización, el neoliberalismo ahora, nos está diciendo que son condiciones que sitúan entonces a las mujeres de pensarnos en esa relación de los cuerpos doblemente pactados por el patriarcado ancestral originario y la forma patriarcal occidental o colonial, cuerpos doblemente pactados, cuerpos doblemente expropiados, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando nos miramos en esa relación que dialoga, si te das cuenta, el color rojo y el color verde están así como una balanza, ¿verdad? Porque son energías que están ahí, ¿verdad?,
en movimiento, digamos, para la armonización de la vida, por ejemplo, pero como luego ese territorio cuerpo, ¿verdad?, ha tenido tanta construcción de opresión, pero también planteamos dentro de ese territorio cuerpo la emancipación. Ahí aquí también en este cuerpo hay potencia política para emanciparnos, para rebelarnos, ¿verdad? Y de ahí también hay construcciones, ¿verdad?, de nuevas formas de relacionarnos y de proveer para la armonización de la vida. Cuando empezamos a hacer en el 2008 la lucha contra minería, entonces, y que nace, digamos, esta consigna de defensa de territorio tierra, nos remitimos a pensar también que la defensa del territorio tierra es tan importante porque es el lugar significado para construir la vida. O sea, necesita tu cuerpo un lugar, ¿verdad?, para situarse, para estar en relación con el cosmos, ¿verdad? Entonces, ese espacio para la plenitud de la vida es por eso que se defiende, ¿verdad? No es en términos de la propiedad privada, mi territorio como propiedad, sino el territorio significado para seguir la continuidad de la vida en el planeta. Entonces, con toda la construcción del modelo de desarrollo económico capitalista, patriarcal y capitalista sobre la naturaleza, también hoy por hoy estamos haciendo una defensa de la naturaleza y de la tierra como el espacio significado para recreación de la vida. No hay otro, no hay otro camino para nosotras, porque el mundo hoy está en crisis planetaria, ¿verdad? Calentamiento global. Y si no proveemos de manera consciente y reflexionada la relación y la armonización de los cuerpos humanos plenos y conscientes con la relación con la naturaleza, entonces sí vamos a, pues se va a hacer real la predicción, digamos, del pueblo maya que el mundo se acaba, ¿verdad? No en el marco de esa interpretación profética y que se ha comercializado, sino en función de ese relacionamiento armónico con la vida. Y solo quisiera decir que en la propuesta del feminismo comunitario también abraza que lo personal es político. Y si lo personal es político, entonces nosotros planteamos un territorio en disputa, ha sido el territorio cuerpo de las mujeres. Así es. Por el patriarcado, por el capitalismo, ¿sí? Entonces, ese territorio en disputa es un territorio también para emanciparse. Y por lo tanto, como lo personal es político, la defensa, una de las defensas que nosotros planteamos es la defensa de territorio cuerpo como, como una defensa coherente, cosmogónica, política, feminista, ¿verdad? Porque sí, para nosotros es vital, digamos, los cuerpos en relación con la tierra. Justamente yo creo que esa discusión sobre el territorio cuerpo que planteaba Niobe nos lleva necesariamente también a ver otras relaciones, ¿verdad? Cuerpo-territorio, cuerpo-objeto, cuerpo-mercancía, ¿verdad? Sí. Y que incluso es interesante porque al referirte a esta relación cuerpo-territorio, necesariamente nos conduciste, ¿verdad?, a poder discutir acerca del origen del patriarcado y cómo lo están viviendo también ustedes o cómo lo están percibiendo las mujeres originarias, ¿verdad? Yo creo que lo planteas en alguno de tus textos, todo esto de la crítica al esencialismo étnico que ha predominado también por mucho tiempo y que de alguna u otra forma es pensar de que ese origen del patriarcado es posterior a la conquista, a los procesos de colonización, ¿verdad? Como prácticas impuestas de Occidente y no necesariamente poder visualizar ese patriarcado ancestral, como bien dijiste, donde ya existían una serie de condiciones para una fusión, ¿verdad?, entre ese patriarcado originario y las otras prácticas patriarcales que son impuestas en los procesos de colonización. Sí, es que justamente yo creo que esos fueron unos de los desencuentros que tuvimos, digamos, con algunos feminismos que sitúan la manifestación patriarcal. Y creo yo que tener el atrevimiento o la transgresión de hacer un cuestionamiento muy profundo dentro de nuestro mundo indígena es algo sumamente, ha tenido sus costos también, ¿verdad? Y ha tenido sus costos porque yo creo que también tiene que ver esto con que hay maneras de pensar o repensar la convivencia del mundo indígena como pueblos de paz. Y creo que los pueblos originarios hemos aportado a que el mundo no se haya destruido. Creo que tenemos una relación muy histórica, muy ancestral, la memoria larga, decimos, de cómo tener un relacionamiento con la naturaleza. Y eso yo lo abrazo, y eso lo vivo y lo quiero seguir viviendo. Pero creo que también en el camino de los tiempos, decimos nosotras, nosotros las de pueblos originarios, las feministas comunitarias planteamos que algo pasó en el hilo de los tiempos. Algo pasó, no puedo decir qué. Pero algo pasó porque para nosotras el patriarcado no es algo natural. El patriarcado es construido y tiene una intencionalidad histórica
que se basa en el privilegio, ¿verdad? Y la ganancia del privilegio, ¿verdad? Que te genera poder y por lo tanto, eso se va reproduciendo y reforzando en las siguientes generaciones. En algún momento, ¿verdad? La situación de poder y de privilegio se junta y da una ganancia y por lo tanto vienen ya después las siguientes generaciones y cientos y miles de años, ¿verdad? Que ya hasta donde estamos ahora y que estamos sintiendo sus efectos. Entonces, para nosotras plantear, por ejemplo, la posibilidad de repensarnos en la relación del mundo indígena, nos permite acercarnos a reconocer las manifestaciones, por ejemplo, del machismo indígena, que se diferencia del machismo uh-huh. ladino mestizo. ¿Verdad? Pareciera que queremos hacer una misma interpretación y hay códigos y simbolismos de la vida y la convivencia de mujeres y hombres indígenas, ¿sí? Y como tenemos tan naturalizadas formas patriarcales también, a nombre, digamos, de usos y costumbres queremos legitimarlas. Entonces yo creo que aquí el feminismo comunitario también aporta una reflexión entre reconocer los principios y valores cosmogónicos, la cosmogonía es la filosofía de los pueblos indígenas, uh-huh. que te plantean la plenitud de la vida para la red de la vida. Y cuando estamos teniendo también acciones de desarmonización, nosotras ya dentro de la comunidad rural, digamos, que no habla y no escribe el castellano colonial, no hablamos de género, por ejemplo. Pero ¿cómo planteamos eso dentro de una uh-huh. comunidad urbana, una comunidad rural, uh-huh. perdón, ¿verdad? Plantear, por ejemplo, entonces la desarmonización cosmogónica de los cuerpos, eso nos permite dialogar cómo hoy por hoy estamos viviendo, por ejemplo, el machismo indígena en la comunidad. Plantear, digamos, las corresponsabilidades que tienen los cuerpos en esa relación, que rompe la relación, que es como una espiral de los cuerpos, mujeres, hombres, animales, piedras, agua, porque todo nuestro pensamiento es relacional cosmogónico. ¿Cómo hoy por hoy hemos roto también ese hilo, digamos, ancestral, digamos, de en algún momento de armonización de la vida? ¿Y cómo hoy por hoy estamos dejando de hacer cosas para buscar la armonización cosmogónica? Es una manera de decir, ya dentro del planteamiento, si quieren, feminista, digamos, es decir, hoy por hoy es cuestionar cómo el género es una categoría de denuncia de la subyugación de los cuerpos de las mujeres en relación del poder masculino. ¿Verdad? Entonces lo hablo así de esta manera, no va para una comunidad indígena, pero hablarlo desde tres elementos o tres hilos, decimos nosotros, que ha tenido el feminismo comunitario, que ha permitido, por un lado, traer el pensamiento cosmogónico, traer el pensamiento de elementos del feminismo, o de los feminismos, y luego cómo hace su propuesta, digamos, que hila justamente el pensamiento cosmogónico con las reflexiones feministas, ¿verdad? Para, como una propuesta, digamos, no solo en la comunidad, sino que ahora dialoga con otros espacios. Claro, eso está muy relacionado con algo que yo estaba pensando hace un ratito acerca de... hablaste ya un poco sobre la violencia contra las mujeres indígenas, en este caso con el rapto de las niñas, ¿verdad? Pero yo y en conjunto con otras compañeras hemos estado pensando, ¿verdad? ¿Cómo complejizar esta forma de entender la violencia contra las mujeres? ¿Qué elementos nos pueden aportar también desde las mujeres indígenas o las mujeres originarias? Porque muchas veces cuando pensamos violencia contra las mujeres, pensamos violencia sexual, violencia por la pareja, diferentes, ¿verdad?, manifestaciones de violencia, pero a veces como que no le damos el peso que tiene la violencia estructural, la violencia racista, uh-huh, uh-huh, la violencia, estas otras formas de violencia, la violencia económica, que afectan especialmente a ciertos grupos de mujeres, pero en lo cual todas estamos involucradas cuando pensamos en luchar contra estas formas de violencia, independientemente sea indígena, blanco, mestiza, todas queremos y podemos luchar en contra de estas formas de violencia, tanto las que están más asociadas con el cuerpo de las mujeres, como decías, directamente, ¿verdad?, como las que tienen que ver con violencia hacia los pueblos también. Entonces, me gustaría si pudiéramos como conversar un poquito acerca de eso. Sí. ¿Cómo verías la violencia contra las mujeres indígenas? ¿Qué había que cambiar? ¿Qué habría que pensar distinto? ¿Cuál es tu mirada sobre ese asunto en particular? Yo creo que algo que nos ha ayudado a nosotras a reinterpretar nuestro mundo indígena es reconocer, digamos, la vida de nuestras abuelas y de nuestras ancestras. ¿Sí? Hacer una mirada hacia allá, hacia lo sagrado, hacer una mirada, digamos, hacia lo que a veces casi no tocamos porque es tan sagrado, pero tener el atrevimiento también de tener una mirada retrospectiva en el tiempo, que yo creo que eso es una de las propuestas importantes del feminismo en el mundo,
y que de alguna manera ha permitido también hoy por hoy, digamos, permitirnos replantearnos cuáles son las diferentes maneras de interpretación que las mujeres tenemos para aportar a darle otro contenido de significados a las violencias, ¿verdad? Pareciera que las violencias hoy están tabuladas y tenemos una cantidad de violencias, pero yo creo que hay que verlas de manera integral, se entretejen. Yo no puedo hablar de violencia económica si no me remito a pensar en el sistema patriarcal, cómo generó condiciones para que se reproduzca el modelo de desarrollo económico y cómo lo viva hoy. Y su fusión con el capitalismo, ¿verdad? ¿Cómo se fusiona con el capitalismo? ¿Cómo se fusiona con el racismo? No puedo verme solo en una interpretación contra el racismo si no veo los efectos coloniales y capitalistas y neoliberales. Y que yo creo que particularmente dentro de la propuesta al feminismo comunitario hay una resistencia precisamente a ese proyecto capitalista y cómo afecta la vida cotidiana de las mujeres, cómo afecta su subjetividad. Las mujeres están luchando por defender el agua, por defender la tierra, por defender el territorio, pero en esas luchas también viven violencias contra sus cuerpos, ¿verdad? Y creo que también eso es algo que particularmente me parece muy rescatable de esta propuesta emancipatoria del feminismo comunitario. O sea, es una resistencia tanto de cómo nos afecta el patriarcado a las mujeres en lo individual, pero también cómo afecta nuestra colectividad y nuestras formas de vida, ¿verdad? En este sistema que genera tanta injusticia. Vamos llegando al final, ya se nos acabó el tiempo, pero creo que ha sido muy provechoso y hemos tocado varios temas que son de muchísimo interés y que podemos después seguir profundizando. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias Adriana, gracias Lorena y bueno, nos encontraremos la próxima vez. Gracias. Gracias.